על אושר אולי גם הוא יבוא כשהוא יבוא ירד עלינו כמו גשם בואי נתחבק ונלך אל תשאלי אותי מתי Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Qué buena manera de empezar el domingo con toda la energía de la música klezmer. Les agradecemos a los chicos de la orquesta Tiembla del Mol que vinieron a grabar acá a nuestros estudios y vamos a tener más de ellos porque parte de ese espíritu tiene que ver con la alegría y nos preparamos con alegría para Rosh Hashaná. En algunas horas nada más, cuando salga la primera estrella de hoy, comenzarán los festejos por el año nuevo judío, el año 5773, así que los vamos a acompañar en este programa dedicados, no voy a decir exclusivamente, pero sí de manera muy central a entender qué significa el año nuevo judío, a disfrutar, por supuesto, de la música, de las tradiciones, de la sabiduría del pueblo judío. Eso vamos a compartir porque es parte de nuestro legado, es lo que compartimos cada domingo por la mañana con ustedes aquí por la pantalla de la televisión pública. Y arrancamos con la actualidad de la comunidad judía en Argentina, que también es una parte muy importante de nuestro programa. Y en este caso vamos a ver la despedida que se le hizo al embajador de Israel en la Argentina, Daniel Gassid, cuando precisamente terminaba sus funciones, allá designada una nueva embajadora, Dorit Shavit, quien tenía su cargo antes en la Cancillería, la relación con América Latina. Dirigía todo el área de América Latina y la designaron a la Argentina. En parte eso habla de la importancia que tiene nuestro país. Vemos entonces la despedida al anterior embajador Daniel Gassid. Desde la sede de la AMIA, las principales instituciones de la comunidad judía se reunieron para despedir al embajador del Estado de Israel en Argentina, Daniel Gassid, quien retorna a su país luego de finalizar su gestión como embajador en la Argentina. Fueron casi 4 años el vínculo, si debo resumirlo en una palabra, la verdad que excelente, pero no solo con AMIA, que hoy estamos siendo sede de esta despedida al embajador, sino con todos los que integramos el MATE. El MATE significa la representación de las principales instituciones que son AMIA, DAIA, FACMA, OSA, FESERA, Keren Kayemet y CUJA, que nos reunimos mensualmente al menos 2 veces con el embajador desde el comienzo de su gestión para interactuar, para cambiar ideas, para cambiar comentarios en forma permanente. Finalizado su cargo como embajador en la Argentina, ¿cuál es el balance que puede hacer de estos años de su gestión? Bueno, no hago los balances, o sea, continuamos, o sea, es un trabajo continuando y no hay que esperar nunca quién me va a reemplazar para continuar el trabajo. No me gusta hacer balances, tengo lindas memorias y empezamos muy bien, trabajamos juntos. Hicimos lindas cosas, luchamos por muchas cosas, nos sentimos en familia y eso es lo esencial para mí. ¿Cómo fue el vínculo con las principales instituciones de la comunidad judía? Siempre muy bueno, desde el primer día. O sea, el vínculo con la embajada, cooperación, siempre podíamos hablar. Bueno, eso se llama la despedida del MATE, MATE muy grande esta vez, pero siempre hemos hablado con franqueza total. Ponemos todo sobre la mesa, discutimos, a veces más, a veces menos. Pasamos como un club social más que todo y todas las organizaciones, aunque se pelean entre sí, se abrazaron en la embajada y pienso que sí, tenemos estrecha relación, mucha cooperación.
Y una parte central de nuestro legado son los valores. Entre esos valores, en la tradición judía está el respeto por los mayores. Esto tiene que ver no solo con cuidarlos, sino también con aprender de ellos, estar con ellos, disfrutar junto a ellos. Y esto se traduce en acciones concretas. En la AMIA hay un departamento, un área de adultos mayores donde hacen distintas actividades, hay talleres. Lo que vamos a ver ahora es precisamente la muestra anual que hacen los talleres de adultos mayores. En este caso vamos a disfrutar de comedia musical. El Departamento de Adultos Mayores de la AMIA realizó una muestra desde su taller de comedia musical integrado por adultos mayores, el cual tuvo lugar en el auditorio de la sede. Justamente lo que buscamos a través de los talleres, los distintos talleres que realizamos, es no solamente que quienes participen pasen un momento agradable, se diviertan, aprendan, sino también en aquellos talleres artísticos, como es este el caso, que tengan la posibilidad de expresar su arte y puedan compartir con sus compañeros lo que han estado trabajando a lo largo de todo el año. ¿Cómo es el trabajo con los adultos mayores? La verdad que al principio es complejo, pero después ellos se entregan. Y realmente lo que nos brindan es absoluta entrega al trabajo y sobre todo en esto que acabamos de ver, todos sus testimonios, sus vivencias. Yo trato de exprimir todo el talento, todas las ganas que tienen y de ahí sacamos las grandes comedias musicales. Algunos cantan, otros bailan, otros son más actores y todos pueden lograr esto que se acaba de ver. Impensadamente, por lo menos yo, volví a la niñez, al recuerdo de mi abuela y todas las cosas buenas que tenía guardadas allá lejos y me volvieron a la memoria. Gracias a esta actuación, a los compañeros y a todas las tareas que realizamos para sentirnos rejuvenecidos sin importar la edad que tenemos. Realmente encantador el espíritu joven de los adultos mayores. Y vamos ahora a otra de las áreas que son un orgullo de la AMIA. Es un servicio que se brinda a toda la comunidad, el servicio de empleo de la AMIA. Un servicio que se brinda a toda la sociedad argentina y que cumple 10 años en una nueva modalidad de la antigua Bolsa de Trabajo de la AMIA. Ya como servicio de empleo está festejando sus 10 años y eso se realiza, ese festejo, a través de una cena anual. Hace 5 años se viene haciendo, este año se hizo precisamente la quinta cena anual de AMIA para fortalecer el servicio de empleo. Lo que vamos a ver precisamente en esta nota es lo que ocurrió en la cena anual de la AMIA. Empezó su quinta cena anual destinada a fortalecer su servicio de empleo que además celebra 10 años de su creación. Es nuestra quinta cena anual para fortalecer lo que es nuestra red de empleo, que justamente la red de empleo cumple su 10º año de vida desde que es red de empleo, antes era antiguamente la bolsa de trabajo. Es esto, la verdad que nos pone muy alegres, muy contentos porque tener 1000 personas que nos están acompañando con importantes funcionarios del gobierno nacional, provincial y de ciudad, realmente esto nos recarga las pilas, como solemos decir, porque sabemos que estamos haciendo un importante trabajo para darle nada menos un empleo seguro, un empleo sustentable a quienes están en búsqueda de un trabajo mejor. ¿Cómo ve el trabajo que realiza la AMIA desde su red de empleo?
extraordinario, es un gran aporte a crear oportunidades, a poner esperanza donde puede haber, muchas veces puede haber desánimo, donde el trabajo es un pilar fundamental del orden social en nuestra comunidad. Así que por eso vine a dar mi reconocimiento y mi gratitud a todo lo que hacen. La verdad que el otro día cuando vinieron a visitar, me agradecían el apoyo de la ciudad de tantos años. Yo les decía que le agradecemos nosotros a ellos, porque la labor de la AMIA es realmente muy buena. Y todos los programas de contención, de niñez, de tercera edad, pero la verdad que el tema de inclusión del empleo, la capacitación, es de las mejores cosas que hay en la ciudad de Buenos Aires. Y lo que está bueno es que logremos trabajar en conjunto, ¿no? Que la verdad que sumemos gobierno, organización social, sector público, sector privado, todos tirando en la misma dirección. Ojalá que cada vez seamos más los que apostemos al trabajo en equipo, y más trabajo en equipo, menos confrontación, más armonía, menos división, y creo que necesita la Argentina. El ejemplo que da AMIA a toda la sociedad argentina realmente es maravilloso. Es una red que fue creciendo año a año, que fue fortaleciéndose y que permite un esquema de inclusión social único en la Argentina con este tipo de emprendimientos.